Alma, ¿estás listo? Sí. Rey Limi, gracias por estar con nosotros. Esperamos tus palabras hoy, Rey Mosía. Pueblo, he ordenado que os reunáis hoy para que pueda leer los anales del pueblo de Zenith, que son también los anales de su nieto Limi. Desde la época en que salieron de la tierra de Zaraemla hasta que volvieron. Y también para leer los anales de Alma y sus hermanos, y todas sus aflicciones desde el día en que salieron de la tierra de Zaraemla hasta la ocasión en que volvieron. Yo, Zenith, habiendo tenido conocimiento de la tierra de Nefi, con un exceso de celo por heredar la tierra, junté a cuantos deseaban ir para poseer la tierra. Y después de andar errantes por el desierto muchos días, plantamos nuestras tiendas cerca de la tierra de nuestros padres, y entré a ver al rey, a fin de conocer si podía ir con mi pueblo y poseer la tierra en paz. E hizo pacto conmigo para que yo poseyera la tierra. Y también mandó que su gente saliera de esa tierra. Y empezamos a multiplicarnos y a prosperar en la tierra. Ahora bien, fue por la astucia y artimaña del rey Lamán para reducir a mi pueblo a la servidumbre. Y comenzó a incitar a su pueblo para que contendiera con el mío. Por lo que empezó a haber guerras y contiendas en la tierra. Y clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos. Y Dios oyó nuestro clamor, y contestó nuestras oraciones y salimos con su fuerza, hasta que los hubimos expulsado de nuestra tierra. Al final de sus días, Zenith confirió el reino a Noé, uno de sus hijos. Pero él no anduvo por las sendas de su padre, no guardó los mandamientos de Dios. ¡Encarceladlo! Y Noé rechazó al profeta Abinadí e hizo que sufriera la muerte por fuego. Así acontecerá que vuestros descendientes harán que muchos padezcan los dolores que yo padezco. Sí, los dolores de la muerte por fuego. Y entonces padeceréis, así como yo padezco. El rey Noé no estaba tan interesado en su pueblo como en su propia vida. Y cuando los lamanitas los atacaron de nuevo, mandó el rey que todos los hombres abandonaran a sus esposas e hijos y huyesen. Ahora bien, hubo muchos que no quisieron abandonarlos. Aquellos que permanecieron con sus esposas y sus hijos hicieron que sus bellas hijas avanzaran e intercedieran con los lamanitas para que no los mataran. Luego los que huyeron con Noé y sus sacerdotes juraron que volverían a sus esposas e hijos. Y se enojaron con el rey, e hicieron que padeciera aún hasta la muerte por fuego. Y estaban a punto de prender a los sacerdotes también y quitarles la vida, y estos huyeron de ellos. Después de la muerte de Noé, a Limi, siendo hijo del rey, se le confirió el reino. Y Limi empezó a instituir el reino y a establecer la paz entre el pueblo por espacio de 2 años. En otra parte de la tierra, los sacerdotes del rey Noé, que habían huido por orden de su rey, temiendo que el pueblo les matara, no se atrevían a volver a sus esposas y sus hijos. Habiendo descubierto a las hijas de los lamanitas, las tomaron y se las llevaron al desierto. Esto enojó a los lamanitas, pues pensaron que era el pueblo de Limi el que las había tomado y enviaron sus ejércitos para atacar a Limi y a su pueblo. Pero el rey Limi se dio cuenta de que eran Amulón y sus sacerdotes quienes tenían la culpa, y pudo pacificar al rey lamanita y sujetarse al juramento que habían hecho con él, porque pensaron que era mejor que estuvieran en el cautiverio que perder sus vidas. Después de muchos días, los lamanitas empezaron otra vez a incitarse a la ira contra los nefitas, y empezaron a introducirse por las fronteras de la tierra. Ahora bien, no se atrevían a matarlos a causa del juramento que su rey había hecho a Limi, pero los golpeaban e imponían su autoridad sobre ellos y empezaron a poner pesadas cargas sobre sus hombros y arrearlos como lo harían a un mudo asno. Sí, se hizo todo esto para que se cumpliera la palabra del Señor. No había manera de que se libraran de las manos de los lamanitas, porque estos los habían cercado por todos lados.
El pueblo empezó a sentir deseos de salir a la batalla en contra de ellos. Y los lamanitas los vencieron y los rechazaron, y mataron a muchos de ellos. Y salieron a la batalla otra vez, pero se vieron nuevamente rechazados, sufriendo muchas pérdidas. Sí, y salieron aún por tercera vez, y sufrieron la misma suerte. Y los que no fueron muertos se volvieron a la ciudad de Nefi. Y se humillaron aún hasta el polvo, sujetándose al yugo de la esclavitud. Sometiéndose a ser heridos y ser arreados de un lado a otro y a llevar cargas según la voluntad de sus enemigos. Por favor, mantén a mi hijo. Y clamaron fuertemente a Dios para que los librara de sus aflicciones. Amén. Ahora bien, el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas y empezaron a prosperar gradualmente en la tierra y a producir grano con más abundancia y rebaños y ganados, de modo que no padecieron hambre. Ahora bien, tuve deseos de saber de la gente que fue a morar a la tierra de Lehi Nefi, porque nuestro pueblo no sabía de ellos desde que salieron de la tierra de Zarahemla. Así que concedí que Amón y algunos de los hombres fuertes subieran a la tierra de Lehi Nefi para indagar concerniente a sus hermanos. Llegaron a un collado al norte. Y Amón tomó a tres de sus hermanos y descendieron a la tierra de Nefi. Y he aquí que dieron con el rey Lehi. Deseo saber la razón por la cual os habéis atrevido a aproximaros a los muros de la ciudad, cuando yo mismo me hallaba fuera de la puerta con mis guardias. He permitido que fueseis preservados, para que yo pudiera interrogaros, pues de otro modo habría hecho que mis guardias os ejecutaran. Os es permitido hablar. Oh rey, estoy seguro de que, si me hubieses conocido, no habrías permitido que me pusieran estas ligaduras, pues soy Amón, y he subido desde la tierra de Zarahemla para indagar tocante a nuestros hermanos que Zenif trajo de aquella tierra. Ahora sé de seguro que mis hermanos que se hallaban en la tierra de Zarahemla viven aún. Nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas, y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. Y he aquí, nuestros hermanos, ahora nos librarán de nuestro cautiverio. Oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos. Porque he aquí, el tiempo está próximo, o no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos. Por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios. Si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón, y ponéis vuestra confianza en Él, y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Hemos consultado con el pueblo cómo librarnos del cautiverio. No hallamos ninguna manera, excepto huir al desierto. Oh rey, si hasta aquí has escuchado en algún grado mis palabras y te han sido útiles, así deseo que escuches mis palabras en esta ocasión. Adelante, Gedeón. He aquí el pasaje que queda hacia atrás, a espaldas de la ciudad. Los guardias de los lamanitas se emborrachan de noche. Expidamos una proclamación entre todos los de este pueblo, que junten sus rebaños y ganados para arrearlos al desierto durante la noche. Yo iré y pagaré el último tributo de vino a los lamanitas, y se emborracharán, y saldremos por el pasaje secreto a la izquierda de su campo cuando se hallen borrachos y dormidos. Después de estar en el desierto muchos días, llegaron a Zarahemla y se unieron a nuestro pueblo. Los recibimos con gozo. ¡Sí!
Ahora leeré la relación del pueblo de Alma. Él testifica de nuestras iniquidades. Después de oír las palabras del profeta, Alma creyó las palabras que Abinadí había hablado. ¡Echadlo! ¡Deberíamos escuchar a este hombre! ¡Dice la verdad! ¡Matadlo! Mas él huyó de ellos y se escondió. Y escribió todas las palabras que Abinadí había hablado. Alma comenzó a enseñar las palabras de Abinadí. Dio que nos arrepintiéramos. He aquí las aguas de Mormón. Y cuantos le creyeron fueron a un lugar llamado Mormón. Y fueron bautizados en las aguas de Mormón, y fueron llenos de la gracia de Dios, y fueron llamados la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante. Alma, advertido por el Señor de que las tropas del rey Noé caerían sobre ellos, salió con su pueblo para el desierto. Y el Señor los fortaleció de modo que el rey Noé no pudo alcanzarlos para destruirlos. Por el espacio de 8 días huyeron en el desierto y plantaron sus tiendas y empezaron a labrar la tierra y comenzaron a construir edificios. Sí, eran industriosos y trabajaron mucho. ¡Que Alma sea nuestro rey! No es prudente que tengamos rey. Porque así dice el Señor, no estimaréis a una carne más que a otra. Ni un hombre se considerará mejor que otro. Que cada uno ame a su prójimo como a sí mismo, para que no haya contención entre vosotros. Y velad los unos por los otros, y sustentaos con cosas pertenecientes a la rectitud. Y empezaron a prosperar grandemente en la tierra. Con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. Sí, Él prueba su paciencia y su fe. Mientras labraban el terreno, un ejército lamanita se hallaba en las fronteras de la tierra. ¡Vienen los lamanitas! ¡No temáis! Acordaos del Señor nuestro Dios y Él nos librará. Señor, ablanda el corazón de los lamanitas, a fin de que nos perdonen la vida, y la de nuestras esposas, y de nuestros hijos. No deseamos ningún conflicto, solo la paz. Hemos estado perdidos en el desierto por muchos días. Si nos indicáis el camino que conduce a la tierra de Nefi, os concederemos vuestra vida y vuestra libertad. Id en esta dirección durante 8 días y llegaréis a la tierra de Nefi. ¡Poned guardias alrededor de la tierra! ¡Volved al trabajo! ¡Dejad de descansar! ¡A trabajar! ¡Vamos! Los lamanitas llevaron consigo a las esposas y también a los hijos de los guardias que habían dejado atrás. Lee esto. El rey de los lamanitas le ha concedido a Amulón que fuese rey y gobernante de su pueblo y que sus hermanos fuesen nombrados maestros de su pueblo. Amulón empezó a imponer su autoridad sobre Alma y sus hermanos, porque Amulón conocía a Alma y sabía que había sido uno de los sacerdotes del rey y que era el que creyó en las palabras de Abinadí, y por tanto estaba enojado con él. Y les impuso tareas y les fijó capataces. Fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Y Amulón les mandó que cesaran sus clamores
y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que al que descubriesen invocando a Dios fuese muerto. Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones. Y él entendió los pensamientos de sus corazones, y la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo. Y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. También aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre. Esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. El Señor los fortaleció, de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Era tan grande su fe y su paciencia que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo: Consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio. En la mañana, el Señor hizo que cayera un profundo sueño sobre los lamanitas. Y Alma y su pueblo partieron para el desierto. Y después de 12 días llegaron a la tierra de Zarahemla, y también los recibimos con gozo. Os exhorto a todos aquellos que habéis sido librados de la servidumbre a que recordéis que fue el Señor quien os libró. También doy gracias a Dios porque ha sido misericordioso con nosotros y ha aliviado nuestras cargas. Y nadie podría librarnos excepto el Señor nuestro Dios. Limi, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal. Y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate él vida eterna, mediante la redención de Cristo, a quien él ha preparado desde la fundación del mundo.